Don Cornelio se preparaba para ir a casa de su mejor amigo Crisóstomo a jugar sus acostumbradas partidas de ajedrez cuando alguien llamó a su puerta. ¡Un momento!, gritó mientras iba a paso rápido hacia la puerta. ¡Hola, papá! ¿Cómo estás?, exclamó su hija al aparecer detrás de la puerta con su bebé en brazos. Johanna, mi niña, qué gusto verte. Ay, mira esta belleza de nena. Es igualita a ti. Pero pasa, dijo muy alegre don Cornelio ante la agradable sorpresa. El señor tomó asiento en el sofá y la invitó a sentarse, pero esta parecía estar muy apurada y solo colocó el bolso pañalera sobre este y entregándole a su nieta en los brazos le dijo: Oye, papá, perdona que te lo pida de manera tan abrupta. Papá, pero es que necesito que me ayudes a cuidar a Estefanía por unas cuantas horas. Rogelio y yo tenemos que ir a unos compromisos de trabajo que la verdad es que son presenciales y no tenemos con quién dejarla, explicó su hija. Pero está bien, hija, está bien, no hay problema. ¿Tardarán mucho?, preguntó Cornelio. No lo sé, probablemente no nos desocupemos hasta la noche, respondió Johanna, acercándose a la puerta. Vaya, y si está aquí todo lo que ella necesita, ¿verdad? Yo acá en casa no tengo nada para bebés. A la última que cuidé fue a ti, y mira, ya hasta tienes la tuya, dijo jocosamente. Sí, cualquier cosa, le compras unos pañales más aquí mismo en la tienda. Ya ahí te dejé sus biberones y ahorita te traigo el coche para que la coloques ahí. Luego de que su hija trajera el coche y se marchara, don Cornelio se quedó con la pequeña, quien enseguida empezó a llorar inconsolablemente. Él, preocupado, comenzó a mecerla en su coche mientras intentaba encontrar con algo de torpeza su alimento dentro de la gran mochila. La noche ya había caído y Johanna, junto a su esposo, terminaba de cenar en un bar. ¿No te parece que nos hemos tardado mucho en ir a buscar a la bebé, cariño?, cuestionó el esposo. Mi papá está cuidándola. Además, él cree que estamos en una reunión de trabajo. Más bien pidamos el postre y ya ahorita nos vamos, respondió, haciéndole señas al mesero. Días más tarde, el señor recibió la visita de su hijo mayor, Cristian, quien después de contarle la lamentable noticia de que su mujer los había abandonado a él y a su hijo de 6 años, le dejó encargado al pequeño por unos días para que él pudiese ir a casa de un amigo a concretar un negocio. Bueno, está bien, hijo. Solo no te vayas a tardar, por favor, te lo pido. Yo vivo solo y aunque adoro a mi nieto, pues yo ya estoy mayor. Uno no tiene la misma energía de antes. A veces más bien necesito que me cuiden a mí, comentó Cornelio. En estos días me dejaron a cargo de tu sobrina unas horas y, válgame Dios, quedé exhausto, agregó el señor. Sí, no te preocupes, volveré tan pronto como pueda, contestó él. Los días, amigos, así fueron pasando y su hijo seguía sin volver. Sí, del supuesto viaje no había vuelto, por lo que decidió llamarlo. Después de intentar varias veces, este finalmente le contestó. Papá, estoy ocupado ahora. Sé que te dije que regresaría hoy, pero la verdad es que se me han complicado las cosas, así que me tardaré un día más, dijo al otro lado del teléfono, mientras sostenía una cerveza en la mano y tiraba una carta. ¡Nos vemos!, culminó sin siquiera dejarlo hablar. El timbre sonó en ese momento. Al abrir, allí se encontraba Johanna con su bebé en brazos. Papá, necesito que te quedes con ella.
Voy tarde para una reunión. Farfulló, entregándole a la nena. Pero hija, es que no puedo. Ya estoy cuidando a tu sobrino. No puedo atenderlos a ambos. Dijo el señor muy angustiado. Ay, papá. Aprovecha más bien y lo pones a que te ayude. ¿No me puedes ayudar? Es tu nieta. ¿Qué prefieres? ¿Que la deje con cualquier extraño? Cuestionó ella. Aunque no muy convencido Cornelio, terminó accediendo. Estefanía lloraba sin parar y el abuelo no hallaba qué más hacer por calmarla. Al mismo tiempo, su otro nieto esperaba ansiosamente a que le sirviera la comida y lo llamaba insistentemente desde la mesa. ¡Ya está listo, abuelo! ¡Tengo hambre! Dame un momento, dijo. Exclamaba, intentando calmar a la bebé. ¡Abuelo, huele a quemado! Atareado y a su lento ritmo, Cornelio no se daba abasto para tranquilizar a la pequeña, voltear los panqueques, servirlos al plato y secar la leche del biberón derramada en el piso tan rápido como la situación lo exigía. La casa era un caos y el pobre hombre sentía que la cabeza le iba a estallar. Sus hijos llegaron sorpresivamente y al encontrarse con aquel panorama, en lugar de ayudarlo, no hicieron más que quejarse. Oye, oye, ¿por qué la niña está llorando de esa manera? ¿Acaso no le has dado el biberón? ¿Qué desastre es este? ¿Por qué está quemada la comida del niño? Porque yo soy un señor mayor, no soy una niñera. Estoy cansado. No puedo andar rápido y yo no estoy en edad de cuidar niños. ¿Cómo pretenden que yo solo pueda con todo esto si a duras penas con mucha calma puedo cuidar de mí mismo? Vociferó Cornelio, muy disgustado. Solo te pedí un simple favor. No tienes que hacer tanto drama para no admitir que te fastidian tus nietos, dijo su hijo, de forma grosera. Estás siendo un exagerado, papá. Sí, para ir a jugar ajedrez, sí, ahí no te sientes viejo, ¿no? Reprochó Johanna, cargando a la bebé. Mejor nos vamos. Ya sé que no cuento contigo para nada. Ambos hijos se dieron media vuelta y Cornelio no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que sus hijos se estaban portando tan malagradecidos y egoístas y estaban siendo muy duros con él. Yo amo a mis nietos. Ustedes que si no es por esto, ni siquiera pasan a ver cómo estoy o si necesito algo. ¿Cómo se atreven a calumniarme de esa manera y faltarme el respeto? Siempre han contado conmigo. Malagradecidos, gritó indignado. Su cólera fue tanta que con la mano en el pecho soltó un quejido y cayó desplomado al suelo. Don Cornelio sufrió un infarto al corazón que lo hizo estar al borde de la muerte. Después de estar largo tiempo en aquel hospital, pudo recuperarse y volver a casa con la condición de que llevaría una vida más tranquila y seguiría al pie de la letra sus recomendaciones. Sus hijos, avergonzados por casi haber ocasionado la muerte de su propio padre, gracias a sus actitudes injustas y egoístas, le pidieron perdón no solo por ello y por haberlo sobrecargado con responsabilidades que la verdad no eran suyas, sino también por el cruel abandono en el que lo habían tenido durante todo ese tiempo. Amigos, desde aquel día se dedicaron a asumir ellos mismos sus compromisos y cuidar de él con amor y cariño, como bien él lo merecía. Definitivamente nunca debemos abusar de la buena voluntad de nuestros adultos mayores y delegarles sin consideración alguna responsabilidad de cuidar o criar a nuestros hijos cuando esto nos compete exclusivamente a nosotros mismos. Muchas veces, además de amor y atención, estos también requieren ser cuidados y tener la libertad de andar a su propio ritmo. Si te ha gustado esta historia, querido amigo, no te olvides de compartirla en tus redes sociales con tus amigos
y familiares. Dale like y activa la campanita de notificaciones para que seas tú el primero en estar enterado cuando nosotros subamos un nuevo video para ti. Te aguardamos en nuestro próximo video.